Hello guys, good evening. Hello, good evening. Good evening, how are you doing? Hello. Hello. Hello teacher, good evening. Good evening, good evening. Bienvenidos, welcome. Thank you for being good on time. Evening. Disculpen que estos tres minutitos, pues mi computadora se reinició completamente y estuvo cargando ahí actualizaciones. Por eso me conecto un poquitito más tarde. Pero ya saben que igual yo les compenso esos minutitos al final, ¿ok? Así que, welcome guys. Vamos a practicar rapidito lo de los números que nos quedamos pendientes ayer, ¿ok? Teníamos... Sí. Hablábamos de que los números son bien parecidos, por lo menos del, si estamos hablando del número 4 en adelante, por ejemplo. Vamos, ayúdenme. 4, ¿cuál es el 14? 14. 14, muy bien, all right. 14. Y se lo voy a poner así como aparece en la plataforma. Teen es donde nosotros ponemos más énfasis o más fuerte, ¿verdad? El acento, como quien dice la tilde, ¿verdad? Ajá. Ahora, si estamos hablando de 14, ¿cuál sería la diferencia, chicos? ¿Cómo la diferencia? 40. Ajá. Se parece 40. O sea, va más fuerte la primera sílaba, ¿verdad? Esa es la diferencia. Así que cuando me digan I am 17 years old, está bien porque si tienen 17 años, ¿verdad? Pero si tienen 70, si me dicen I'm 70 o 17, ¿cuál es la diferencia? Veamos, 15. How do you say 15? 15. Muy bien. ¿A dónde le lleva entonces la mayor fuerza de voz? ¿En la primera o la segunda sílaba? En la segunda. Muy bien, en la segunda. Excellent. Vamos con el 50. ¿Cuál es la diferencia? 50. Ajá. Aquí sí decimos 50, ¿verdad? Sí, esa sería quizás la excepción de que la mayoría de números pues los hacemos así con 40, 50, siempre se pronuncian como del 1 al 9, por ejemplo. Bueno, en especial del 14 en adelante, pero el 15 es 15 o 50. ¿Estamos? Ok, vamos con el, how do you say 16? 16. 16. ¿60 o 16? Acuérdense. 16. Muy bien, la segunda sílaba con mayor fuerza de voz. Veamos. ¿Y el 60? 16. Muy bien. 6. Y la segunda sílaba es más baja. Ok, 17. Okay. Vamos a ver, 17, chicos. 17 es el que se pronuncia más fuerte. ¿Y el 70? 70. Muy bien, 70 es en la primera sílaba. Muy bien. 18, vamos. 18. No es 18, ¿ok? Veamos. 8 como el 8, pero le ponemos el teen más fuerte. 18. Vamos una vez más. 18. Ok, y 80. 80. 80. Muy bien. Puedo decir 80 también. 70. Puedo decir también 80 o 80. Ok. Más a lo gringo. 80. Ok. 80.
esto va en grande. 80 o 80, ¿ok? Con el 19, vamos. 19. 19. ¿Dónde lo lleva? En el teen siempre, en ¿verdad? Teen. Muy bien. Y ahora 90. 90. 90, muy bien. Entonces no es 19, sino que 90, siempre en la primera sílaba, los números que van del 30 en adelante o del 20 en adelante, 20. No hemos visto, bueno, ¿cómo se dice 11? Acuérdenme. 11. Muy bien. 11. 12. 12. 12. Vamos con la V al final. Acuérdense. 12. ¿Todos? ¿Vamos? ¿Cómo? 12. 12. 12. Ok. 12. Ahora. 12. ¿Qué hice? Acá está. 12. Ok. Vamos con el 13. ¿Cómo se dice 13? 13. 13. 13. Acuérdense ese teen, enfatizar más la voz. Ok. Muy bien. Todos repitan conmigo, acuérdense, enséñenme la lengua, quiero ver si lo pronuncian bien. 13. Ok, very good. 13. Hoy quiero escucharlos a cada uno. Vamos a ver, porque esa es la pronunciación de las más difíciles. Comienzo con el que tengo acá primero. Damaris. 13. 13. Muy bien. 13. Jaime. 13. 13, muy bien, Kevin. 13. Very good, okay, let's continue, María Edith. 13. Very good, acuérdese el teen, enfatizar más, como la tilde, ¿verdad? Como cuando decimos canción, esa fuerza de voz en la última sílaba, muy bien, very good. Let's continue with Giovanni. 13. Third, okay, 13. Vamos. Acuérdense que en este caso, chicos, tenemos que poner la lengua en medio de los dientes, así. 13, ¿ok? 13. Vamos con Emerson. 13. 13, thank you, Emerson. Hablemos más fuerte que casi no se le oye, pero sí pude ver que lo estaba haciendo bien por la cámara. Esa es la ventaja también. Vamos con, let me see, ¿con quién más vamos? Fares, tell me. 13. Vamos con el 13 ahorita. Este estamos ahorita, el 13. 13. Vaya, acuérdese que es así como la Z, ¿eh? Todos hagamos como los españoles, ¿verdad? Tratemos de imitar esa Z de los españoles. Soplamos, ¿verdad? Una vez más, Fares. 13. Tiene que enseñar la lengua, ¿ok? 13. Daniel Alexander. 13. That's good. 13. Acuérdense, tampoco es tan S, pero así vamos bien, Daniel. Very good. 13. No es T, sino que 13. Julio Serrano. 13. Thank you. Ok, Fares le dio bien enseñar la lengua. Ok, vamos a ver. ¿A quién más me falta? Jennifer. Hello. Hello. Pensé que todavía no había iniciado la clase, como yo ya entré y no habían. Sí, entramos 3 minutitos más tarde porque se me reinició mi computadora. Por eso les envié un mensajito, pero acabamos de. Comenzamos a las 8:03, Jennifer, ¿ok? Justamente, y estamos hablando de los números, ¿ok? Estamos hablando de el énfasis o el stress, lo que estaban viendo ustedes en los videos. Stress significa, ayúdeme Saúl Alfaro, ¿qué significa stress? Enciéndame las cámaras, chicos, porfa, no se me escondan.
¿Me escucharon? Yes. Ok, Saúl no está por ahí. Damaris. 13. 13. 13. Thank you. Cristian Alas. 13. Ok, se oye bien, muy bien. Saúl no me contestó. Julio César Vázquez, are you there? ¿Está por ahí? Are you there? Sí, acabo de entrar. Ok, tell me. 13, repítalo conmigo. 13. 13. Un poquito más suave la STH, ¿verdad? 13, una vez más. 13. 13, all right. 13. Carmen, bienvenida. Yo sé que se iba a conectar más tarde, chicos. Acuérdense si me escriben. Yo no tengo guardado el número de ustedes, así que escríbanme y me dicen, ¿verdad? Mire, soy Carmen, soy Kevin, soy Julio César y su apellido también, si es posible, para que yo, pues, si está ahí, por ejemplo, Saúl, y me dice, mire, voy manejando, obviamente no le voy a estar preguntando, ¿verdad? Así que cuando ustedes vayan a entrar tarde, ahí está. Samuel me está levantando la mano. Voy manejando. Ok, ok, perfecto. Ok. Estoy en el trabajo. Vaya, Saúl, perfecto. Ya ve, ahí estamos bien porque ya sé que no lo voy, que está ahí en la clase y está escuchando. Muy bien. Ok, Carmen. How do you say 13? ¿Cómo se dice 13? 13. Muy bien. Cortémonos esa TH, como que nosotros como que soplamos, ¿verdad? Con nuestra lengua y nuestros dientes. Ok, así que pues, Alexis, are you there? Si yo les pregunto, are you there? ¿Estás ahí? ¿Qué me responde? Yes. Ajá. Yes, I am. Muy bien, thank you. Yes, I am. Is Pedro here? I'm here. Ah, very good. Vamos a preguntarle a Julio Batres. Is Pedro here? Is Pedro here? Ajá. ¿Cómo responde? Pedro is here. Muy bien, muy bien. Acordémonos, chicos, la forma de pregunta en el mismo momento pues nos está dando la respuesta, ¿verdad? Yes. En la misma pregunta tenemos el sujeto y el verbo. ¿Cuál es la diferencia si yo digo are you? No dice yes, you are, ¿verdad? Porque le pregunto por usted, por ti. Entonces usted dice I am. Yes, I am o no, I am not. ¿Exacto? Estamos con las formas del verbo en pregunta, ¿verdad? Jennifer, no me dijo el 13. How do you say 13? Thirteen. Un poquito más el teen, acuérdese. Thirteen. Como que dice el teen, así como que más fuerte, ¿verdad? Ahora bien. Ok, Calvin, no se preocupe. Qué bueno que está conectado siempre. No se preocupe. Don't worry. Ahora, ¿cuál sería entonces la pronunciación del 30? 30. All right, pues, no, es 30, lo dicen más los británicos, así que, pues, yo no tengo mucho ese acento, aunque yo tengo acento salvadoreño, obviamente, pero, pues, hablo más, digamos, al estilo americano. Así que, pues, lo vamos a decir así. 30. Perdón, sorry. 30, ¿ok? En este caso, el stress o la palabra, bueno, la sílaba que va más acentuada es al inicio, ¿verdad? Vamos entonces, chicos. En este caso, del 13 al 90, vamos a practicarlos, ¿ok? Todos al tuyo, Pedro le va a poner mute porque le escucho ahí toda la plática que tiene con su esposa. Ok, vaya. Guys, si yo sé que no los puedo escuchar a todos y si tenemos pues a muchas personas ahí que están hablando, acordémonos de
ponerle pues el micrófono apagado para mientras. Y mientras, yo les pido que repitan, acordémonos que así aprendemos cuando uno repite también. Repitan, y si tienen mucho, mucho ruido, así como Calvin que va en el bus, ¿verdad? Él no puede estar repitiendo, pero él está escuchando. Y espero los que usted, si, los que sí pueden, porfa, repitan, ¿ok? Vamos. 13, come on. 13. Acuérdense el 13, acuérdense. Ahora el 30, ahora 30. ¿Pueden decir 40 o pueden decir 40, ok? 15. Ahora 16. Ahora 60. 60. Arriba, abajo. Ok, vamos. Ahora 17. 17. Y 70 es 70. O podemos decir, la tela podemos obviar y podemos decir 70. All right? 70. Ya, muy bien. Ahora 18. 18. 80. 80. Podemos decir 80, pero es más común, si ustedes lo escuchan en americano, 80. ¿Ok? 19. Vamos, 19. Y el 90. Vaya. Ahora, chicos, si se fijan, ya tenemos del 11 al 19. Ahora, ¿cómo se dice 20? 20. 20 o 20. Muy bien, ambos están correctos. Muy bien. 20. Ok, vamos a contar de 10 en 10. Ok, 20. Vamos, repeat. 20. Si les cuesta y no se recuerdan, pueden decir 20. Ok. 20. Perfecto. Ahora, chicos. Después, vamos a contar del 1 al 20. Quiero escucharlos a todos y todos ahorita del 1 al 20 ya lo básicamente. Voy a dejar de compartir, me enciendo la cámara, que hoy la mitad de la clase no está conectado con cámara, chicos. Vamos a ir contando y yo les voy a decir el nombre. Si usted se queda, ok, si usted se queda, le vamos a poner penitencia para que nos digan que sea un chiste, ¿les parece? Del 1 al 20 vamos a contar. Ok, lo vamos a hacer todos juntos. We will do it together, juntos, together. Ok, y después lo vamos a hacer one by one. ¿Cómo se dice? Uno por uno. Uno por uno. Ok, ¿estamos? ¿Están listos? Saúl está trabajando. Julio César, no sé qué es lo que le pasó a la cámara. Alexis, quiero ver qué me... Yo estoy ya en el parqueo en un momento. Ah, bueno, Cristian. Qué bueno, qué bueno. Calvin está por acá. Sí, pero va en el bus, así que no podemos preguntarle. Don Pedro, ¿está en la clase? Lo escucho más hablando ahí con alguien más. Excelente, very good. He is in the class. Ah, pues sí está. Nice, very good. And Alexis, ahí tenemos a Julio César Batres. Miren qué diferencia, chicos, ya por los nombres a veces pues no me ubico a veces, pero ya cuando les veo la carita es como que hey, ahí está el compañerito, ¿verdad? Que siempre está conectado. Así que very good, very good. Vamos, one. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Muy bien. 11. Continue. 12. 13. 14. 12. 13.
14, 14. 15, 5, no 5. Acuérdense que el 5 sí se dice 5, pero el 15 se dice 15. Come on. 15. Ok, ahora 16. 17. 18, 19, 20, 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
Así que no se preocupen. ¿Cuántos años creen que llevo yo de estudiar inglés? Y hay cosas que también se me olvidan y hay palabras que a veces no sé qué significan, que son nuevas para mí. Hasta en español no nos ha pasado eso, chicos. Que en español también hay palabras que no sabemos a qué se refieren. A mí me ha pasado. ¿Ok? Entonces, nadie nace aprendido, pero parece que estamos aprendiendo. ¿Ok? Después del 20, chicos, vamos. 20, 20, 30. 90 o 80 también, ¿verdad? Pero es más común 90. Entonces, ¿cómo se diría 21? Solo le vamos a agregar del 1 al 9, ¿verdad? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 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 ¿ok? Acuérdense, es como una E, ¿ok? Escuchen una vez más. 30. Ahora con el 31, igual seguimos. 31, 32, 33. Vamos. Quiero escucharlos. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Muy bien, 50, acordémonos, es una F. Muy bien, yes. Julio César. Contamos, Giovanni, después del 50. 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60. Muy bien, ok, vamos, continuemos con el 60. Vamos a ver, Cristian, después del 60. 63, 64, 65, 67, 66, 67, 68, 69 y 40. ¿Cuál sigue, Julio Serrano? Después del 69. 70. Ok, continúe, por favor. 9. Vaya, imagínense que yo les digo,
Fíjese, ah, ¿y a qué horas es la reunión? The meeting, meeting es reunión, ok, is at night. At night. ¿Qué digo ahí? En la noche. En la noche, pero si yo quiero decir que es a las 9 de la mañana, sería at 9, ok, 9 a.m. A.M. Ok, si se fijan los números también son importantes para la hora, para su edad, ok, y para, bueno, para todo ocupamos los números, si se fijan, ok. Después de 89, 90, ¿cómo se dice 99, Calvin? 99. 99. Ok, 99. Muy 99. Bien. 96. Alexis, 96. 96. Sick. 96. Sick. Pero si yo digo sick, ¿qué creen que significa, chicos? Enfermo. Enfermo, muy enfermo. Bien. Acuérdense, los sonidos finales a veces hacen mucha diferencia en el significado de las sick. Palabras, especialmente en inglés, ¿ok? Entonces es six, como el six pack sí. Que tenemos aquí algunos, ¿verdad? Yo no, pero el six pack que tienen bien, bien formadito, ¿verdad? O el como six de las Pilsener también, ¿verdad? No primo, tiene six pack del cuerpo, sino que un six de algo ahí para tomar. Vale, chicos, six, ¿ok? Eso. Carmen, 93. 93. Muy bien, buena pronunciación. Vaya, entonces, ¿cómo se dice 100? Se puede decir de dos formas. Vamos a ver, ¿quiénes lo saben? 100. Como uno. 100. Vamos una vez más todos. 100. 100. Ahora, 100. Si quiero decir 100, también puedo decir a hundred, ¿ok? Puedo decirla con la A, ¿sí? A hundred. A hundred. A hundred. A hundred. Ok, a si hundred. Quiero decir 101. 101. Y ahí comienzo a contar del 1 en adelante. ¿Cómo diríamos entonces 199? Yo sé que hasta el 103 leyeron o escucharon el video. Pero piensen ustedes, ¿cómo diríamos 199? 199. Muy bien, 199, ¿ok? ¿Cómo diríamos 200? 200. Muy bien, 200. ¿Cómo diríamos 201? Yo tomo el bus 201 para ir a la playa, ajá. 201. No, pero fíjense 201. Muy bien. Fíjense que yo tomo la 30 vez para ir a galerías. 30B. Muy bien. Pero ¿cuál yo agarro para ir? ¿Cuál bus? Which bus do I take to go to Santa Elena? La 44. La 44, muy bien, la famosa 44, ¿verdad? Bien, chicos, si se fijan, hay que practicar nada más los números, ¿ok? Questions, ¿tienen alguna duda? Jennifer, si se le va la señal, póngale, está bien que se mantenga sin la cámara, porque eso gasta más datos, ¿ok? No se preocupe. Gracias, sí, lo que me da que me hace más de la clase y ahorita intenté hacerlo. Y más cuando llueve. Apagada, a ver. No se preocupe, Jennifer. Solo mantenga el micrófono por lo menos apagadito también para que, porque se oye un poquito de interferencia. ¿Cuellos? ¿Cuellos? ¿No cuellos? No question. No question. No, no, okay, no, vaya pues. Veamos con lo que teníamos pendientes ayer, ¿ok? Estábamos escuchando. Uy, no quiero que me vean mi WhatsApp.
Acá estamos. Complete the conversation. Mire, como mi computadora es nueva, chicos, tengo que comprar la licencia de Office. Ahí si alguien me la puede regalar, qué bueno sería. Vaya, chicos, estas ya las estuve completando también. Quiero ver. Pero sí, voy un poquito más adelantado. Hoy vamos a la sección 3. ¿Qué estamos viendo? El verb to be con la forma de hacer preguntas, ¿verdad? Ok. ¿Cómo se hacían las preguntas, chicos? No se preocupe, Saúl. Acá lo esperamos para que practique con nosotros el jueves. Por lo menos, importante que se conecte. Y chicos, cuando ustedes no se conectan, acuérdense que también pueden ver los videos en YouTube. Se sube ahí la clase, ¿ok? Si no la subo en el momento, en la noche, pues la subo al día siguiente, pero que va a estar ahí es seguro. Ok, vamos a ver. María Edith, where are you from? I am from El Salvador. Very good. Acuérdese de la M una vez más. I am from El Salvador. One more time. I am from El Salvador. Muy bien. Nice. Fares, where is Maria Edith from? Maria Edith from is El Salvador. Is from. Acuérdese. Es de El Salvador. Una vez más, Fares. Maria is from El Salvador. Very good. From El Salvador. Otra vez más. Vamos a ver. Pedro, where are you from? I am from El Salvador. Muy bien. Giovanni, where are Pedro and Maria from? They are El Salvador. From. Don't forget the from. They are from El Salvador. From El Salvador. Very good. Todos creo que somos de El Salvador. Ahora les pregunto, where are we from? We are from El Salvador. Ahora me van a decir, yo soy de, y me dicen de su colonia, o de si son de San Salvador, o si son de el pueblo donde nacieron. Ahora quiero que me digan de dónde son, ¿ok? Acordémonos que aquí todos somos del Salvador, ¿verdad? La mayoría, todos prácticamente, y esto se usa más internacionalmente, donde cuando usted viaja y le preguntan de dónde es, pero aquí en El Salvador todos nos damos por hecho que somos del Salvador. Así que, where are you from, Damaris? I am from Suchitoto. Where are you from? I am from Apaneca. Apaneca, wow, nice place, yes. Nice place. Otro touristic place, another touristic place, nice. Ok, vamos a ver. Le pregunto a Kevin, Damaris from Suchitoto? Mute. No. Sorry. Go. Not. Damaris is from Apaneca. Very good. It's from Apaneca. O si hacemos negativo, diríamos, she is not from Suchitoto. También. Muy bien. De las dos formas estamos bien. Very good. Ahora, Kevin, where are you from? I am from San Francisco Otera, Morazán, City. Really? ¿Desde allá se conectan todos, chicos? ¿Desde su casita o en el San Salvador? No, I am living right now in Verapaz, San Vicente. Verapaz, wow. Nice, nice. Okay, very good, Kevin. Remember, I am from... Esa M siempre hay que cerrar muy bien los labios para que suene mucho mejor. Emerson, very good. Let me ask you, Emerson, is Kevin from San Vicente? No, he is not. He is from San Francisco. San Francisco.
Yes, very, very good, Emerson. Where are you from? I am from Lourdes. Lourdes, nice. Jaime, is Emerson from Lourdes? Yes. He is from Lourdes. From Lourdes, muy bien, thank you. Jaime, where are you from? I am from Apopa. Apopa City, all right. Julio Serrano, is Jaime from Apaneca? No, it is not. He is from Apopa. Very good, nice answer. Let me ask you, Carmen Mejia, where are you from? I am from San Marcos. San Marcos, from San Marcos, all right. Ahora les pregunto, ya no les pregunto, is she? Ahora le pregunto, where is Carmen from? Ahí le estoy poniendo que la WH al inicio, ¿verdad? Pregunto ya no solo yes o no, sino que de dónde es. Fares, where is Carmen Mejía from? San Marcos. Carmen Mejía is from San Marcos. Muy bien, excellent, very good, Fares, very good. Pregúntele, Milena, pregúntele a Fares, ¿de dónde es? Fares, where are you from? I am from San Lorenzo, Ahuachapán. Ahuachapán, okay, nice, nice, qué bueno, very good. We have from all the from all the country, todos pues básicamente estamos en diferentes lados, ¿verdad? Nice, algún día vamos a hacer una excursión. All right, vamos a preguntarle a Daniel, where is Fares from? Jennifer, answer the question. Hello. Where is Fares from? Fares, acuérdese. From... ¿De quién estoy hablando? ¿Daniel, Julio, Damaris o de quién? Fares. Fares, muy bien. ¿Sujeto o he? Acuérdese, pues, siempre tenemos que mencionar el sujeto. ¿Ok? He. He. He is from Ahuachapán. Ahuachapán. That's correct. Thank you. Vamos con Julio César Batres. Pregúntele, hágale usted a la pregunta aquí me quedó pendiente que no le pregunté. A Milena. Milena, where is you from? Is, siempre se usa para él o ella. Si le pregunta a ti, directamente usa. Where are you from? Muy bien. Ok, una vez más. Julio Batres. Milena, where are you from? Where are you from, Milena? I'm from Santa Ana. Santa Ana, very good. Ciudad Morena, nice, nice, nice. ¿A quién más me falta? Preguntarle, creo que ya casi a todos les pregunté. No, aquí está Cristian. Cristian, pregúntele a María, a don Pedro, ¿de dónde es? Pedro. Hello, don Pedro. Where are you from? I am from Zacatecoluca, La Paz. Okay, nice. Okay, Calvin, can you hear me? Ahí está Calvin. Okay, Calvin, is Pedro from Zacatecoluca? Lo siento, teacher, acá se me descargó el teléfono y acabo de ponerlo a cargar acá en la casa. Ah, me no perdí ese tramo de la clase. No se preocupe. Estamos preguntando de dónde es la persona. Entonces yo le puedo decir, está bien, María Edith, gracias. Los enlaces de los videos, dice. Fíjese, Daniel, que los enlaces de los videos ya están en la plataforma. ¿Ok?
no tengo los, no tengo los videos yo, pero acá están en la plataforma, ¿verdad? ¿Cómo ingresamos? online.inglescorporativo.net con el correo electrónico y la contraseña 12345. ¿Okay? Ahí ingresa y usted comienza a hacer el curso. Por el momento estamos en la parte 3. ¿Verdad? Eso es lo que ayer, pues nos quiero ver lo que hicimos ayer. Creo que por acá nos quedamos. Ya pusieron la respuesta correcta. She tenía que ir en forma, tenía que ir con mayúscula. Por eso es que no nos había salido la forma correcta. Lo del stress, chicos, ya sabían de qué, a qué se refiere el stress, ¿verdad? Cuando hablamos de 40 o de 14. ¿Estamos? Ok. Christian, ¿is Milena from Santa Ana? Yes. She is from Santa Ana. Very good. Are you from Santa Ana? No, I am from San Salvador. From San Salvador. All right. Let me ask. Vamos a ver si ahora sí nos escucha Calvin. Is Christians from San Salvador? Bien, se le pagó quizás. Si se me fue. Otro. Yes. He is from El Salvador. Okay, or from San Salvador específicamente. Thank you, Calvin. Good job, good job. Where are you from? ¿Y usted? Where are you from? Where are you from? Bueno, ya la mayoría sabe, yo sé que Calvin tiene pues poca carga y no ha estado completamente en la clase, pero ya todos prácticamente sabemos decir de dónde soy, de dónde es mi hermana, de dónde es mi amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Así es, estamos, ¿verdad? Ahora bien, chicos, este fue el video que hablaba de los números y ya se los mencioné, ¿verdad? Si se fijan acá pueden ver lo que yo les decía, 13, o sea que la mayor fuerza de voz la lleva en el teen. Y cuando estamos hablando de 30, la lleva al inicio, 30. 14, la lleva en al final, 40 al inicio. No sé si les quedó alguna duda con ello. No questions. Vaya, entonces básicamente los números ya nos los hemos aprendido. ¿Ok? Este, chicos, es el video que ustedes pueden escuchar también para practicar más números. ¿Ok? Pero en general ya la mayoría nos lo podemos. Escuchen varias veces el video para que se los aprendan si no se acuerdan de todos los números. ¿Ok? Sigamos entonces, chicos. Me ayuda a leer, por favor, Pedro. 3.9. ¿Dónde estamos? 3.9. 3, left, 3, close. Weeks, espérenme, me he perdido. Is class your weird? Puedes leerlo en español también. Sí. En esta clase ustedes aprenden cómo formar preguntas interrogativas con el verbo ser o estar. Very good, very good. Vaya, yo creo que no nos ha quedado nada pendiente, ¿verdad? Este ya lo terminamos ayer, de dónde es la persona. Solo quiero asegurarme que no tengamos nada. Los stress ya se los expliqué también. Y seguimos entonces. No, con... va a mandar capturas de esto. Ah, esa es la que hicimos ayer. Yes. Ajá. Pero no mandó capturitas. Entonces, no. Permítame. ¿Es Laura? Esta es mayúscula. No.
Creo que aquí nos habíamos quedado, ¿verdad? Sería así. She's from. She. Creo que esa era la que no teníamos bien. No. O she is. ¿Cómo era, chicos? Ahí me la mandaron en el chat. Sí, Giovanni nos lo mandó. Sí, así aparece, pero como que el sistema ahí no se lo agarra, pero yo según creo así que, es. Yo creo que es algún problema de mi computadora. Pero sí, chicos, así es porque, o sea, a mí no me lo agarra. Ahí el corrector también creo que le está pidiendo espacio, pero no debería llevar espacio, no. Lo que pasa es que lo tengo en español. Ahí no sé si ustedes... Creo que es el tipo de apóstrofe que se le coloca. Será. Sí, el apóstrofe. Exacto, sí, eso es. Ah, pero sí, no sé por qué, yo ese es el apóstrofe que tengo. Ajá. Bueno, pero ustedes ya saben, chicos, que ya es la forma, ahí es mi computadora, quizás que tiene algo, porque no sé. Puede copiar el de ahí de la. Puede copiar el de literal. Puede copiar el de literal. Ahí donde dice she's. Y lo puede pegar. La misma pregunta. Muy amable, gracias. ¿A dónde era? La misma pregunta está. Ah, perdón. Gracias, chicos, muy amables. Vale. Ahí está, tiene toda la razón. La verdad es que, pero si la no, como les digo, pues mi computadora es nuevecita, entonces pues hay cositas que todavía no sé a dónde las encuentro, pero sí, esa suponía yo que era el apóstrofe. Bueno, vamos a ver. Vaya, chicos, si gustan, tómenle la captura de pantalla ahorita. Lo voy a poner en pequeñito. Póngale en pequeñito. Para que se vea todo. Es que este es un poquito largo. Si lo pongo en pequeñito, creo que no saldría todo. Son largos. Hola, lo vamos a hacer. Una pregunta. Dígame. Ahora creo que estaba buscando la clase de ayer, pero creo que salía como borrado el video. ¿De verdad? Sí, no sé si ya se actualizó. Lo que pasa es que a veces para repasar. Sí, sí, sí. Gracias, Cristian. Voy a revisar. Fíjese que yo la subí hasta hoy porque como les estaba mencionando, con datos me estoy conectando, ¿verdad? Entonces, no me han instalado el internet todavía. Y... ahora en la mañana lo subí. ¿A qué horas lo vio usted? Porque yo lo subí hasta ahora en la mañana, no pude subirlo ayer, no me alcanzaron los datos. Ya en la tarde lo revisé. Yo lo revisé al mediodía y sí estaba. ¿Sí lo pudo ver, María? Sí, sí. Ay, qué bueno, qué bueno. Entonces puede intentarlo nuevamente, Cristian, pero gracias, okay, chicos. Siempre gracias. Que vean algo. Algo que no esté bien, ¿verdad? Avísenme en el grupo o igual aquí en la clase. Si gustan, tómenle captura de pantalla a esta primera parte y ya bajo también para que le tomen a la segunda, porque demasiado pequeñito no van a distinguir. ¿Eh? Ya está la primera. Ya está la primera, vamos con la segunda. Que súper larga, permítame. Son 19 que hay que poner ahí. 19. Aquí nos quedamos con She's from London, ¿verdad? Hasta aquí llegamos. Muy bien, ahora el letter B sería desde acá. Le voy a poner un poquito más pequeñito. Ok. Yo creo que ahí se va. Ahí está.
¿Estamos todos? Y vamos a ver qué nos faltaría. Ya estuvo. Prácticamente ahí se fueron todas las respuestas, ¿ok? Gracias, chicos. Gracias por su apoyo. Ya ven que todos somos un equipo y nos complementamos, chicos. Yo necesito también de ustedes, ¿ok? At the end of the lesson, ya vimos, chicos, lo de los acentos, ¿verdad? Escuchen y vean el video, ¿ok? Repitan, por favor, para que se vayan familiarizando con esa pronunciación. Y acá simplemente íbamos a hablar de los números del 1, del 11 al 103. Ya la mayoría, yo veo que ya nos lo podemos, chicos. Así que súper bien. Estoy súper orgullosa de ustedes. What else? Vamos a tener mañana, todavía el jueves, para terminar. Esta lección es un poco corta, pero sí hay un medio, digamos, ejercicio que son varios, no solo uno. Son una serie de ejercicios que les vamos a terminar el jueves, ¿ok? Aprovechando, chicos, algunos me escribieron que no iban a poder conectarse, entonces yo sé que mañana van a estar la mayoría, pero el jueves definitivamente traten de estar porque sí vamos a revisar todo lo que nos queda pendiente, ¿ok? Questions with the verb to be. Chicos, acá está, ¿verdad? Sí, el verbo to be ya dijimos, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura, chicos? Aquí lo tenemos. What is the structure? ¿Cuál es la estructura, chicos? Subject. Muy bien. El subject, dependiendo si fuera pregunta, va primero el verbo, ¿verdad? Ya sea am, is, are al inicio. Ok, pero si estamos preguntando información más específica, tenemos el where, tenemos el ¿qué significaba where? ¿Dónde? Ok, tenemos el what, por ejemplo. ¿Qué significaba what? ¿Qué? Aquí está contractado. What is your name, ¿verdad? Entonces, la estructura, aquí tenemos WH word, el verbo ser o estar, ¿verdad? Y luego el pronombre o el sujeto. Pronombre personal o el sujeto más un complemento. Estamos. Ahora, ¿qué significaba who? ¿Quién? Ok. Ahora, ¿qué significaba where? Dijimos. ¿Dónde? Ajá, muy bien. ¿Dónde? Y si pregunto, ¿when? ¿Cuándo? Muy bien. Ahora, how. ¿Solo how era? ¿Cómo? How ¿cómo? Are you? ¿Cómo estás? How are you? Ok. Y si yo pregunto, how old, ¿a qué me refiero? ¿Cuántos años? ¿Cuántos? Muy bien. ¿Cuántos años? Ahí pido su edad. Muy bien. Y básicamente acá tenemos la mayoría, ¿verdad? Who, where, what, how. Y ya básicamente tenemos acá. Miren la contracción. Whose. Repeat. Whose. Whose. Acá. Whose. Whose. O sea, who is. Y aquí, what. ¿Cuál es la contracción de? ¿Qué significa what? ¿Qué? What is. Ok. Está contractado what is. Si ven ese apóstrofe acá. Y la S está contractada. Ok, what is. Y aquí es who is. What. Si dice what like, miren, what is she like, por ejemplo. Si digo what is she like, o what is Fares like, en lugar de decir she, puedo decir el nombre de Fares, que es he, obviamente, o puedo decir el nombre de alguien, de cualquier otra persona. No necesito, no necesariamente digo, what is she like. No, entonces, ¿cómo es Shakira, chicos? What is Shakira like? Ajá. ¿Qué me podrían decir de Shakira? Una característica de los pocos adjetivos que vimos ayer. Ya vamos a ver más, no se preocupe. What is Shakira like? Simplemente preguntamos, ¿cómo es Shakira? Podría hablar de su
Oh, she's pretty. She's pretty. Ella es bonita. Oh, she's happy. She's happy. Oh. Ella es feliz. All right. Oh, ¿cómo? Ah, she's smiley. Ella es muy sonriente. Por ejemplo, ¿cómo diría que si Pedro y algunos que no me encienden la cámara, cómo podríamos describir a alguien que le tiene pena las cámaras? Ajá. O alguien tímido. ¿Se dice? Nervoso. Ah, ok. O ¿es nervioso? Nervous. O puede decir shy, que es tímido. Repeat, shy. 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 Ok. Shy. Entonces, ¿cómo diría? Oh, how is Pedro like? He is shy. He is shy. Vamos a preguntarle a Pedro directamente. Pedro, are you shy? Ay, es que tengo un problema. Fíjense que cuando prendo la cámara se me va la señal. Por perfecto. Eso no la prendo. Ya voy a ir tomando, chicos, datos de los que tienen problemas de la cámara y les voy a pedir que la enciendan. Si se por fijan, eso... cuando... No se preocupe, Pedro. Gracias por confirmar. Pero mi pregunta es, ¿are you shy? Are you shy? No. No. Yo no soy tímido, dígame. Hoy, I'm not shy. Shy. Muy bien. Julio Batres, is Pedro shy? No, he's not. He's not shy. Muy bien. Entonces, chicos, shy. Vamos a ir viendo, pues, también cómo... ¿cómo describir a persona, verdad? ¿Cómo es Emerson? Oh, he is very talkative. Alguien que habla mucho, por ejemplo. Alguien a comparación de shy, tímido. Alguien que es muy hablantín, como yo. Es alguien que se dice talkative. Y ustedes vieron, no sé si han visto el videito, pero igual, ahí va, ahí está el video para que ustedes, pues, repasen un par de adjetivos. Talkative, repeat everybody, talkative. Talkative. Eso es hablantín, ¿verdad? Que habla mucho, ¿ok? Que no se queda callado. Talkative. ¿Ok? Talkative. Y ahí se los escribí. Hola, hello. Teacher. Yes. Pero en inglés, talkative no es como ofensivo, sino que es... No. No, para nada. No es ofensivo. Oh. Sí, la verdad es que por el momento, los que le doy, chicos, no, en ningún momento son ofensivos. Los que yo les menciono acá. Y déjenme nada más quitar la forma de anotación para que ya no me ponga ningún pero. Hi everyone. Vaya, chicos, no es necesario que lo oigan, simplemente solo quiero ver si acá está el no es en este video. No es en este video, pero acá sí está cómo preguntar, cómo responder, ya sea afirmativo o negativo. En este, ok, este es, nos quedamos en el 3.11 y mañana, chicos, yo les doy chancecito para que, bueno, si ustedes gustan, yo ya lo tengo contestado, ¿verdad? Le pueden dar captura de pantalla, pero mañana lo vamos a tratar de hacer también todos juntos. Denle ahí aceptar. Si gustan, tómenle capturita. Ahí están todos. Miren. Un poquitito más creo que se puede. Vamos a ver si se puede. Quiero ver si salga. Ahí está. Ok. Nos quedamos en el 3.11, chicos. Traten de, vaya, si toman esa captura de pantalla, traten de hacerlo ustedes. Y antes de contestar, ¿ok? Pueden revisarlo y constatan que ustedes lo han hecho bien. No hagan trampa porque
la idea es que ustedes aprendan. Entonces, sí, hay que, según la conversación, ¿verdad? Miren, acá está la respuesta, pero yo quiero que también usted diga, ah, esta es y esta es. No vean la captura de pantalla de una sola vez, porque si no, no van a aprender. Traten de pensar también ustedes y después lo revisan. Si lo tienen bien, van a decir, oh, yo tuve 10, ¿sí? Y lo mandan, ¿verdad? Para que tengan todas las respuestas correctas, pero traten de hacerlo ustedes por su cuenta. Bueno, chicos, ya la verdad es que nos hemos adelantado, nos hemos tomado más tiempo, ¿verdad? Yo sé que estuve, entré un poquito tarde debido a mi problema con la computadora, pero pues ya se los repuse, chicos. Así que el día de mañana voy a tratar de subir el video, ¿verdad? Mañana en la mañana yo les escribo cuando ya lo haya subido. Ahorita créanme que con el internet sí me cuesta bastante y es mentira que con datos se puede subir a la plataforma, a YouTube. Es bien complicado, se me corta y más que me gasto los datos que poco que tengo, ¿verdad? Entonces mañana sin falta, cuando sí tenga el Wi-Fi, yo me conecto, les envío pues la notificación que ya subí el video para que lo puedan ver nuevamente. Feliz noche, bendiciones. Have a good evening, guys. See you tomorrow, okay? Tomorrow. Take care, good guys. Evening. Feliz noche. Good evening. Take care. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye.